Y ya estamos listos para dar inicio a una emisión más de Cocinando con Jaykel. Ustedes quédense con nosotros porque vamos a tener un programa muy divertido y muy interesante con un invitado que usted conoce muy bien. Bueno, ya estamos listos. Gracias por estar. Bueno, qué bien. Usted es chiquito, pero creo que es muy grande en la cocina. Le dicen el pequeño gigante de la cocina. De la cocina, exactamente. Oye, Jaykel. Exactamente. Ya estamos listos para dar inicio a una emisión más. Y con este artista grande, de corazón, pero también de tamaño. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy te voy a dar unos tips muy importantes, al igual que a todos nuestros amigos que ahora mismo están en sintonía, que están viendo nuestro espacio. ¿Cómo te sientes? Muy bien, aquí en esta cocina, mira, cosa más bella. ¿Qué vamos a preparar? Bueno, hoy vamos a enseñarle a nuestra familia esos tips que necesitan para hacer nuestro desayuno más saludable y, por supuesto, utilizar ingredientes que mayormente tenemos en casa y no sabemos cómo aprovecharlos. Pero yo voy a empezar dando esos tips que hay personas que no conocen. Bueno, Pachito, te tengo un tip muy importante para ti, para todos nuestros seguidores, y es sobre la banana. Habitualmente a veces compramos muchas bananas y se nos maduran todas a la vez. Yo tengo un tip que creo que la familia lo va a agradecer muchísimo. Y es que vamos a utilizar plástico para colocarlo acá. Esto va a ayudar a que las bananas no se nos van a madurar todas a la misma vez. Yo en este caso se lo quité y por eso están maduras, pero se lo puse para que la familia vea cómo puede ahorrar muchísimo dinero. Porque a veces se nos maduran todas las bananas y hay que botarlas. Esto es un tip que estoy seguro que usted lo va a hacer en casa. Solamente poniéndole plástico va a tener las bananas por más tiempo. El aguacate. Aguacate a veces, el aguacate no lo utilizamos todo, es decir, nos queda aguacate, se nos pone oscuro. Y yo tengo un tip muy interesante, y es que vamos a colocarle al aguacate que nos quedó, dejando por supuesto la semilla, le vamos a poner limón. Esto va a ayudar a que no se nos va a oscurecer. Y después, antes de guardarlo en el refrigerador, le vamos a poner plástico para luego guardarlo en la nevera. Y nos va a durar mucho más tiempo. Así que espero usted lo haga en casa para ahorrar dinero, que es muy importante. Bueno, ya vamos a comenzar. A ver, dime. Están buenos los tips, ¿eh? Están buenos. Están interesantes porque tú sabes que la gente gasta mucho dinero a veces en plato y todo se madura y tienes que botarlo. Exactamente, igual el aguacate. Bueno, mayormente cuando tú desayunas, ¿qué es lo que tú comes en el desayuno? Chicos, yo soy amante del huevo frito, la omelea, la tortilla. Y mi café con leche, con su mantequillita y hasta ahí las clases. Hasta ahí las clases. Bueno, yo tengo dos opciones o tres opciones diferentes para que usted también lo haga en casa, al igual que tú. A ver cómo es. Pienso que son fáciles y muy saludables. Sobre todo son tips que me recomendó Dulio, uno de nuestros colaboradores en este segmento de salud y deporte. Vamos a comenzar con el aguacate. Tú vas a ver qué fácil y qué rico es esto que vamos a hacer. Yo te voy a ver friendo huevo también. Sí, vamos a ver, sin miseria. Exacto. Entonces yo te voy a enseñar. Tú vas a majar, es decir, vas a aplastar este aguacate. Está duro el aguacate, ¿sí? Está duro, Está, parece que estaba pobrecito, que estaba, no quería que lo cogieran para eso. Pero ya, mire, entró en fuego. Ahí mismo. Entonces, a este aguacate que tú estás majando, o estás aplastando, como decimos al buen cubano, le vamos a poner un poquito de sal, no mucha cantidad. Ahí vamos mezclando. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Sí, muy importante. Que es muy importante, sobre todo nos va a ayudar a que no se nos va a oxidar rápidamente este aguacate. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, que le va a dar ese toque especial que estamos buscando también. Toque español. Exactamente. Y entonces, después que ya usted prepare esto, esto lo vamos a utilizar para el pan. Es decir, al pan de multigrain, que es este que tenemos acá, le vamos a poner este aguacate y un huevo frito que tú vas a freír ahora. Ay. Quiero verte cómo fríes el huevo. Aquí están los huevos. Quiero que frías. Vamos a hacer dos, uno para ti y uno para mí, aunque yo sé que todo nuestro equipo va a querer degustar esto, que le vamos a guardar un pedacito, ¿no? Sí, sí, para que no se pongan celosos. Entonces, vamos a trasladarnos acá. ¿Para? Ustedes quédense con nosotros, vamos a una pausa y al regresar vamos a ver a Pachito friendo huevo. Está ahí. Bueno, vamos a freírle huevo para darle carácter a la receta que nos da nuestro chef Jaykel. Vamos a darle carácter.
A ver si está allá. Saboreando, saboreando la cocina de Jake el Sabor. Saboreando. Bueno, aquí tenemos esta primera propuesta que es muy sencilla, muy simple, muy fácil, pero sobre todo muy rica para este desayuno completo, que yo diría, ¿eh? Vamos a utilizar, como expliqué anteriormente, el aguacate, que lo hemos majado con un poquito de jugo de limón, un poquito de aceite y sal. ¿Qué aceite te parece? De oliva. Aceite de oliva extra virgen. ¿Eh? Y sal. Y sal. Está bien. Si usted gusta o no gusta de este huevo frito, puede tener esta segunda opción, que pueden ser nuestros huevos hervidos, que recuerde, si los va a cocinar, muy importante darle 10 minutos. Tú sabes cómo hervir el huevo, ¿verdad? ¿O no? No, no, ahora yo estoy con un chef. ¿Cómo tú lo haces, a ver? No, yo pongo el huevo en el agua hirviendo. En el agua hirviendo, sí. ¿Cuánto tiempo, a ver? No sé, 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos, no, está bien. Cuando el agua esté caliente, es decir, que esté en el punto de ebullición, que esté hirviendo, con mucho cuidado vamos a colocar los huevos, porque hay personas que tiran el huevo y entonces se rompe, y entonces a veces le da más de 10 minutos. Y por supuesto, el huevo cuando lo corta está oscuro adentro. 10 minutos solamente se cocina el huevo hervido. Cuando comience a hervir, si no tiene un timer, ponga el teléfono, el móvil, 10 minutos, y va a obtener estos huevos que te voy a asegurar que por dentro están perfectos. Vamos a verlo. Mira, bien amarillitos. Amarillitos, no tiene prácticamente. Le echa su salita para darle carácter. Exacto, le podemos poner un poquito de sal, un poquito de aceite. Entonces vamos a pasar a otra de las opciones que les traigo a nuestra familia, a nuestros amigos, que es el oatmeal. Algo muy rico, muy fácil, donde les voy a explicar qué ingredientes vamos a utilizar. En este caso, como no vamos a hacer mucha cantidad, yo les propongo utilizar una taza de oatmeal, vamos a utilizar una taza de leche, un poquito de canela en polvo, una taza de leche que puede ser... aquí la estamos viendo, leche regular, pero más recomendable la leche de almendra. Y para endulzarlo, porque yo sé que nuestros amigos, al igual que nosotros, que somos cubanos, nos encanta el dulce, a ti también, ¿no? Claro, me encanta. Entonces vamos a ponerle un poquito de miel. Vamos a pasar ahora a elaborar, que quiero que tú lo hagas. Dígame usted. El oatmeal. Bueno, para hacer este oatmeal necesitamos la misma cantidad de leche que de la taza que vamos a usar. En este caso, una taza de oatmeal con una taza de leche. Le vamos a poner un poquito de canela y para endulzar la miel. Vamos a pasar el proceso, ¿verdad? Colocamos la leche. Pero hay que ponerle de carácter, ¿no? Lo pegado. Ahí está encendido. Vamos a ponerle a la leche. Le vamos a poner el oatmeal. Me puedes alcanzar la cuchara de madera que está por allá. Vamos a ponerle la canela, que es al gusto. A mí me gusta. Y vamos a ir revolviendo, vas a ir revolviendo esto. Esto para un desayuno yo diría que es espectacular, sobre todo es muy rico. Hay quienes les gusta ponerle más leche o menos. Sí, es al gusto. Pero la receta en fa mayor es esta. Una taza y una taza, es como el arroz. Hay quien le gusta más suave, hay quien le gusta más líquido, entonces ahí vamos a ir cocinando nuestro oatmeal. Bueno, mientras se va cocinando este oatmeal, les propongo pasar a una de las terceras propuestas para este delicioso desayuno saludable que ustedes pueden hacer en casa. Bueno, tenemos que vigilar el oatmeal para que no se nos queme, no se nos cocine mucho. La llama está lenta, lento. Sí, para que no se ponga a poner. Bueno, vamos a pasar a esta otra de las propuestas que yo estoy seguro que usted también la puede preparar en casa. Tú sabes que hasta lo podemos llevar en un pote plástico para el trabajo y consumirlo en el trabajo, ¿no? Sí, muy alimenticio también. Muy alimenticio. Entonces, vamos a utilizar granola. En este caso he querido ponerle berries, que me encantan las blueberries y la fresa. Vamos a ponerle yogur a nuestro... a nuestra granola. Puede ser yogur plain, puede ser yogur griego, es al gusto. Vamos a ponerles las blueberries, que son bien saludables en este caso, son antioxidantes, tienen múltiples propiedades. Quiero ponerle también un poquito de fresa, es algo bien rápido, bien simple,
y muy saludable. Estas son las opciones que les propongo a nuestros amigos. ¿Qué te parece? Esto está muy delicioso, muy sano. Y muy para arrancar el desayuno, arranca uno con una energía que sin miseria puede dejar de almorzar, pero sin miseria también. Exactamente. Si vamos al trabajo, no tenemos nada preparado, el día anterior podemos hacer nuestro huevo hervido. También podemos llevar las frutas, que juegan un papel muy importante en nuestra dieta. Una manzana también puede ser perfectamente uno de estos alimentos que podemos llevar con nosotros. El plátano también es otra de las opciones. Yo les propongo hacer una pequeña pausa para pasar a la entrevista y disfrutar de esos momentos también donde nos contarán las anécdotas, esas cosas que están pasando. La vida. Ustedes quédense con nosotros. Esto es Cocinando con Jaker. Y vamos a girar el ovni. Ustedes quédense con nosotros. Bueno, Bachito, te reitero las gracias y la bienvenida a este espacio donde el que no sabe aprende. Creo que has aprendido algo. No, claro, que sí, y continúo más todavía que un chef sin miseria. Exactamente. Yo contentísimo de que nos acompañe nuestro equipo feliz, sabe que te queremos muchísimo. Muchas gracias. Y este equipo estaba ansioso, al igual que yo, de compartir contigo este momento tan importante para nosotros. Tú sabes que el amor empieza por la cocina. Dicen que entra por la cocina. ¿Tú crees que entra por la cocina? No, si no entra por ahí no puede entrar en ningún lugar. O puede salir también. No, porque cuando el que entra a la cocina y come, no tiene problema. Ah, porque está el sazón de Jaker que le da el sabor ahí. Exactamente. ¡Te cogí! Eso me encanta. Bueno, Pachito, estoy súper ansioso de degustar estas cosas que hemos preparado, porque son opciones fáciles, muy económicas para la familia que a veces no tiene mucho tiempo, y el desayuno es la comida más importante del día. Yo sé que tú eres una persona que se alimenta bien. Yo creo que por eso tiene tan buena energía, ¿no? Yo tengo 180 años y parece que tengo 40. Exacto. Sí, tú estás querido, no tiene problema. Bueno, vienes de una familia musical, eso te ha hecho una figura súper conocida a nivel internacional y nacional. A mí me gustaría que tú me hablaras un poquito sobre esto. Bueno, mira, tú sabes que mi padre es uno de las figuras más importantes en cuanto a la canción cubana. Junto con personalidades como Benny Moré, Fernando Álvarez, José Dios, Celia Cruz, etcétera, porque son Cuba ha sido una cantera de grandes cantantes y de grandes músicos. Y bueno, mi papá pertenece a esa generación, y bueno, nosotros, en este caso yo, después mis hijos, tengo mi hija que también está dentro del ambiente del espectáculo y la música y la danza. Hemos mantenido ese legado que nos ha dejado y eso por eso es que nos mantenemos en la referencia de nuestro público y del público internacional. ¿Cómo hace Pachito Alonso para mantenerse activo en la música y mantener su sello? Mira, hay una cosa muy importante. La música, decía un señor que se llama Rafael Light, director de la Orquesta Aragón, que la música no es vieja ni joven, la música es música. Lo que tú tienes que ir acorde a lo que pasa en el momento, claro, a lo que está pasando. Porque sí el público, pero no puede perder la autenticidad. Tú tienes eso, que tienes un sello, tú has creado un sello particular, diferente, y sobre todo eres un ícono en la música cubana. Siempre debemos apoyar a las jóvenes figuras, siempre estás ahí activo. ¿Eres un eterno joven? No, yo soy joven de una vida, chico, hasta que me muero soy joven. Porque eso te da energía, te da vitalidad, cuando tú piensas positivamente. Todo debe salirte, en su mayoría de las veces, muy bien. Yo he tenido la oportunidad de apoyar, por ejemplo, estos muchachos que están ahora en el Hit Party Mundial, en Tesora, cuando empezaron ellos, que era Jaco y Alexander. Claro. Este muchacho que hoy no está con nosotros, está con Diosito, que es el Manuel, que hicimos un gran concierto cuando ellos empezaban, que era los 25 años de mi carrera ahí en La Piragua, con 60.000 personas ellos. Yo le di la oportunidad que arrancaran, que hicieran, ya tenían sus cosas, pero ahí el público a nivel, digamos, del habanero pudo apreciarlo, y como ellos, el Príncipe, que son los muchachos que están ahora en el reggaetón y demás, y yo creo que es bueno apoyarlos porque son muchachos jóvenes que tienen inquietudes musicales. Exacto. Porque así lo hizo mi papá conmigo. Claro, y tienen muchísimo talento, muchísimas
felicidad a todos esos jóvenes que hoy en día están representando bien alto nuestra bandera cubana. En la música son excelentes músicos, excelentes compositores también, porque hemos visto que algunos se han desarrollado también en la composición. Principalmente como compositores, que son, han tenido la satisfacción de poder penetrar dentro de la juventud, y creo que son merecedores de lo que tienen hoy en día, ¿no? Claro. Sin perder gallas, nosotros, por ejemplo, como Adalberto Formel, la Descalzado, el maestro José Luis Cortés, que hace poco ha recibido el Premio Nacional de Música, y mucha gente, Manuelito Simonet, el cantante del pueblo, el pueblo que es nuestro cambio de colores, y así hemos, después las mantenerse, eso es muy importante, es mantenerse y en la preferencia, y muy importante, en el respeto del público que tú representas. También te hemos visto desarrollar en el tema musical, es decir, en espectáculos. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, la que lleva la batuta es mi hija, es Lorena Alonso, que es la directora de la compañía Your Dance, y que, bueno, ha participado en los grandes teatros de Alemania y en España, y que es un espectáculo que hicimos que se llama Viva Cuba, y ahora últimamente hicimos el Bésame Mucho, que es una revista musical. Es decir, que tus hijos siguen también esa cosecha musical de los Alonso, ¿no? Claro, siempre. El legado tú tienes que respetar y mantenerlo, que es muy importante. Creo que mi papá nos dio a nosotros un camino ya hecho, lo que nosotros tenemos que regar y mantenerlo para que las flores que salgan de ese jardín, de ese camino, salgan muy, muy bonitas y muy fructíferas. ¿Qué nos dice de tus hijos? Bueno, ahí están, dándole carácter. Ellos están ahora participando en un grupo que hicieron, que yo creo que es bueno, ¿no? Porque yo he querido ser que no se enmarcaran solamente en el paraguas mío de Pachito Alonso y sus quiniquines, porque tienen derecho también a hacer sus cosas, tienen derecho, pero sin perder, siempre mirando atrás, que es lo que nos impulsa a nosotros. Yo estoy seguro que ellos están orgullosos de su padre. Bueno, eso espero. Como nosotros estamos orgullosos de la música, de todo lo que has hecho, de toda tu trayectoria, de todos tus reconocimientos también, y de esa buena música que haces. Bueno, eso creo que eso es el trabajo que nos toca y nos gusta. Así mismo es. Yo te propongo a ti y a nuestros amigos hacer una pequeña pausa para seguir aquí cocinando con Jake. Gracias a todos los amigos que se han suscrito a nuestro canal. Compartan nuestra transmisión y recuerden que este programa también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Cocinando con Jake. Bueno, vamos a seguir en este tema que me encanta, que es conocer un poco más sobre nuestros invitados, conocer esas anécdotas que también a veces nos surgen. Cuéntame alguna anécdota, algo interesante que te haya sucedido un día de trabajo normal. ¿Cómo ha sido algo que te haya ocurrido, tanto bueno o malo? Mira, no. La experiencia, una experiencia muy linda que tuve yo, fue cuando yo comencé a trabajar con mi papá en el año 79, que fuimos a una gira por España. Y yo sabía que mi papá era grande, pero no sabía que era tan grande. Y trabajamos en un concierto en la Fuente de Montjuïc, en Barcelona. Se trabajó con Manuel Serrat, Mocedades, Grupo Mondragón, bueno, para qué contarte, Peré, y el que cerraba el espectáculo era mi papá. Entonces había un grupo de nosotros que éramos muy jóvenes, ¿no? Todos éramos jovencitos, todos, que habíamos salido de la Escuela Nacional de Arte, hicimos un grupo que se llamaba Egresado, y mi papá, que siempre estaba evolucionando, nos puso todo en la orquesta. Wow. Y era uno de darle energía a la orquesta de mi papá. Y cuando llegamos al escenario, había aquí como 100.000 personas, bueno, soy en Barcelona, en Fuente Montjuïc, que se hace la fiesta de trabajo. Y yo le decía, por favor, yo le decía, papá, vamos a tocar nosotros. Ahí digo. Dice, bastante tranquilo, chico, bastante tranquilo. Y así, cuando dijeron Pacho Alonso, eso parece un concierto de rock. Wow. Todo el mundo aquí así. Entonces nosotros, que era nuestra primera experiencia en un evento tan grande como ese, nosotros nos mirábamos y yo no sabía cómo entrarle al piano. Y a qué me miraba y no sabíamos. Y entonces cuando el papá dijo, ¡arriba! Marcó cuatro, y cuando salió aquella banda, bueno, al final de todo, subieron al escenario, terminaron en el escenario, Serrat, Peré, todos los artistas que escucharon. Esto es una experiencia muy linda y digamos, una cosa que me orgullece tener un padre como ese, que artísticamente y como persona. Es muy importante eso en la vida. Y el respeto que yo le tengo a mi pueblo, a mi público, que es el que me ha dado la posibilidad de brindarle este maestro con el sencillo arte, que ellos han valorado mucho.
Claro, yo me imagino, ¿qué se siente cuando estás frente a un escenario, cuando tienes tantas personas y no sabes qué pueda pasar, cuando puede un cable desconectarse, es decir, cuando nos pasa algo que no está previsto? Bueno, ahí es donde entra a funcionar el profesionalismo del artista. ¿Qué pasa? A ver. No, tienes que seguir para adelante. Tienes que seguir para adelante. Y la gente que mira el cable que se cae, pero tú sigues adelante. Sí. Eso es muy importante. Es igual que la cocina, ¿verdad? Hay un olor, se está quemando, no está quemando nada. Tú sabes, tú tienes tu truco y forma tu columna. Si se quema, lo volvemos a hacer. Ah, si quedó falta de sal, no decimos pues mira, nada. Ya la gente no se da cuenta. Y si a la sopa le falta algo, o entró alguien que no estaba invitado, le ponemos un poco más de agua, ¿no? Bueno, ¿en qué proyectos nuevos estás ahora? Bueno, ya terminó un disco ahora, un disco que tengo invitado a José Luis Cortés, tengo invitado a Kelvin Ochoa y tengo invitado a Candio Fabré, dándole un toque bien cubano al disco. El disco se llama Llegó mi música. Qué bien. Y bueno, estamos dándole carácter, estamos en proceso de promoción gracias a una empresa que existe muy importante aquí en Estados Unidos, que es Yachi Pro. Wow, estamos dándole carácter a eso. Y empezamos a ver, tú sabes que todo tiene su tiniquini y en fa mayor. Exacto. Que pare que tenga freno. Exactamente. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho en la música? A ver. Bueno, tengo, la idea mía es hacer un concierto de la música de mi padre con la Sinfónica Nacional. Con la Sinfónica Nacional, sí. Quiero hacer una versión a lo clásico, a lo popular del ritmo pilón. Y eso, estamos elaborando eso y creo que puede funcionar muy bien. ¿Y darle un carácter, digamos, claro, a ese ritmo que mi papá creó, darle su carácter, digamos, su olor. Claro. Y si yo te dijera ahora mismo que me improvisara o que me dijeras algún temita o algo así, bueno, o sea, que yo te vi ahorita cocinando ahí, te vi haciendo las cositas. Entonces usted tiene que aprenderse esto, que va a ser el reloj de... Oye, cocinando con Jake. Cocinando con Jake. Ay, qué bueno está. Ay, qué rico está. Le damos la palabra que está soviética. Ay, qué bueno está. Ay, qué rico está. Ay, qué bueno. Ay, qué rico. Dale, pero no me rico. Bueno, es que el gorro del cocinero, hay muchos actualmente que lo usan. Yo particularmente lo uso solamente para saber algo diferente sobre mis invitados, algo curioso, algo interesante y algo divertido. Aquí en este gorro tengo algo que quisiera saber sobre ti y quisiera compartirlo con nuestros amigos. Bueno, ya puedes coger la primera pregunta, si quieres la leo yo, la puedes leer como guste. No, como está programado en el gorro. A ver. ¿A qué dice? A ver. ¿Qué es de lo que más se arrepiente? Bueno, te voy a decir una cosa. A ver, mi frustración más grande, no tener una voz para cantar. Wow. Y he tenido la satisfacción también de ser cantante. O formar cantantes. Entonces, esa es la frustración más grande. Yo, te digo yo, mira, por arriba así, Sadegado, que pasó conmigo, la Noviola, Roberto, el Lel, bueno, una cantidad de cantantes que han pasado por aquí, que han tenido su talento, claro, pero que hemos dado a buscarle su... Y creo que eso para mí ha sido muy... Gratificante, porque hoy día tengo la voz de rompo, pero tengo mi swing. Exacto, tiene tu sabor cubano. Ahí está, y lo tumbaba el padre. Exactamente. Bueno, ¿otra más? ¿Vale? Otra más, tenemos otra más. Sí, vamos a ver. Este gorro es muy chismoso. Este gorro tiene su vinilo, a ver. Que no me hace una langosta por ahí. No. Vamos a ver. ¿Cuáles son las palabras que más usa? Fa mayor, que pare, que tenga freno. Wow. Ahí está. Después te explico. Vamos a ver. Vamos a la otra y a la última. Ya, ¿son tres nada más? Tres nada más. Pensaba que va a seguir más una langosta por ahí. Espérate, chico. Vamos a ver carácter. Bueno. ¿Con qué personaje histórico se identifica? Tú sabes que los personajes históricos son auténticos. Sí. Y los personajes históricos representan una época, una vida. Entonces uno lo que toma el ejemplo de esa gente. ¿Eh? Es verdad. De mi padre. Así mismo. Bueno, yo te voy a dar. Te invito a pasar
a la cocina para disfrutar y degustar también de estas opciones diferentes que les proponemos a nuestros amigos, a esos que están ahora mismo compartiendo nuestra transmisión. Usted quédese con nosotros porque esto es Cocinando con Jaker. Te ofrece el mejor servicio por un precio insuperable. Nos especializamos en venta y reparaciones de productos Apple, tablets, iPads, laptops y mucho más, en un ambiente súper familiar. Jackphone te brinda el mejor precio por la mejor calidad. Te esperamos en Jackphone, 2160 Northwest 7th Street. Hola, soy Yanni Martín y los estoy invitando a que se suscriban a este canal de YouTube, Cocinando con Jaker. ¿Qué esperan? Hazlo ahora, ya. Bueno, aquí están las propuestas del día de hoy. ¿Qué te ha parecido, eh? Muy buenas. Yo creo que, yo no sé si es bueno para que, porque hay gente que entró a ver el programa ahora y no sabe todo lo que hemos hecho nosotros. Entonces, yo creo que tú deberías, pues, después decir esto por una, un opening. Exacto. Repasar, ¿sí?, lo que hemos preparado. Bueno, hemos preparado esto que es unos sándwiches de multigrain donde hemos combinado el aguacate. Excelente combinación con el huevo. Para un desayuno sería perfecto. Huevo hervido y huevo frito. Exactamente. Podemos ponerle para decorar una ramita de cilantro o perejil. Y es una opción fácil. Ahí está el aguacate que previamente tú lo has majado, es decir, lo has machucado. Claro. Y le echamos un limoncito. Limoncito, sal, un poquito de aceite de oliva extra virgen. Y los huevitos que están ahí fritos, ricos, calenticos. ¿Eh? En fa mayor. En fa mayor. Por aquí tenemos esto otro que es una combinación. Es un delicioso, yo diría que es un desayuno perfecto, ¿no? No, energético. Utilizamos la granola, utilizamos las berries, en este caso las fresas y las blueberries con yogur y la granola. Ahí está. Y tenemos esto que es el oatmeal, que me encanta también, que ha quedado muy rico. Tiene un olor espectacular. Lástima que nuestros amigos no pueden percibir el olor de esta combinación, donde le vamos a poner un toquecito o una fresa para decorarlo. Está caliente, está súper rico, súper fácil. Las frutas, que es otra de las opciones que les recomendamos a nuestra familia, a nuestros amigos, para que lo preparen en casa. Yo les propongo hacer una pequeña pausa porque ya estamos llegando al final de nuestra transmisión. Saboreando la cocina de Jake el Sabor. Saboreando oh, oh, la cocina de Jake el Saboreando. Saboreando a ti por habernos acompañado, a todos nuestros amigos por compartir nuestra transmisión. Espero te suscribas a nuestro canal de Cocinando con Jake. ¿Cómo te sentiste? A ver, cuéntame. Sigo muy bien y que creo que es un momento bien lindo porque uno aprende algo distinto de la cocina. Entonces, tenemos que decir esto en fa sostenido mayor. Cocinando con Jake. No te pierdas esto nunca. Cocinando con Jake, que tiene algo muy importante. ¿Qué otra cosa tan importante usted tiene? Bueno, yo tengo para ti algo que estoy seguro que te va a servir de mucho, sobre todo va a aumentar tus conocimientos, no en la música, sino en la cocina. Muy importante. Este libro donde recoge una serie de recetas elaboradas en el programa de la cocina de Jaker con muchísimos artistas que sé que son amigos tuyos, ¿no? Como no, como no. Que han colaborado, que han trabajado contigo. Y eso quiere decir que el hombre cocina bien. El hombre tiene su guiniquini, el hombre tiene su truquito, porque cada chef sabe que tiene su magia, él tiene su magia. Bueno, aquí te entrego este libro oficialmente que está disponible en cualquier librería local, lo pueden encontrar en Amazon,
lo puedes encargar. Ahí vas a encontrar este libro con muchas recetas. Y sabes que todas estas propuestas que presentamos hoy van a estar en el segundo libro contigo. Ah, bien, claro, que tú vas a estar aquí, sí, yo estoy preparando frío huevo y me preparé el aguacate sin miseria, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Mucho éxito, me saludas a la familia, a tus hijos. Espero en algún momento estén por acá y podamos compartir también propuestas. Gracias a todos los amigos que se han suscrito a nuestro canal, que han compartido nuestra transmisión. Y yo los estaré esperando la próxima semana en este mi canal, que es tu canal, Cocinando con Jaker. Nos vemos.